Buenas tardes para todos. Damos una cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas a la Cátedra de Desarrollo Laboral de la Red de Oficinas de Egresados y Graduados de Santander. Hoy con Buenas la. tardes para todos. Damos una cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas a la Cátedra de Desarrollo Laboral. Daremos una espera de algunos minutos mientras logramos que sigan conectándose las personas a la cátedra y en unos 5 minuticos daremos inicio a la actividad.
Buenas tardes. Saludamos a todas las personas que ya se encuentran conectadas a la Cátedra de Desarrollo Laboral, Oportunidades y Retos para los Nuevos Emprendedores. Agradecemos a todos su participación en esta actividad en la tarde de hoy. Vamos a dar unos minutos más mientras damos espera a que se conecten algunas de las personas que están inscritas y en unos minutos iniciamos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Desde la red SET Santander de programas de egresados y graduados, conformada por las unidades de egresados y graduados de las principales universidades de la región, les damos una cordial bienvenida a la Cátedra de Desarrollo Laboral 2020 en su segundo ciclo, Oportunidades y Retos para los Nuevos Emprendedores. Agradecemos a todos su asistencia a este evento, egresados, graduados, estudiantes y comunidad en general conectados desde Facebook Live, @RedSec1. Este es un importante espacio de actualización académica. Esperamos en verdad que lo disfruten y aprovechen al máximo. Les recordamos que este ciclo de charlas está certificado para quienes asistieron a la cátedra la semana anterior y para quienes participan hoy. Durante cada charla se presenta una pregunta para que ustedes tomen nota, la desarrollen. Y al final de la cátedra de hoy compartiremos un enlace en el que deben transcribir
dichas respuestas. Quienes respondan adecuadamente las preguntas según cada charla obtendrán su certificado. Damos un saludo y un agradecimiento muy especial a los equipos de trabajo de los programas de egresados y graduados de las instituciones de educación superior que pertenecemos a la red de programas de graduados y egresados de la red CEN, quienes con un trabajo conjunto hace posible el desarrollo de este evento. Voy a permitirme mencionar las universidades que hacemos parte de la red: Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, Fundación Universitaria Confenalco Santander UNC, Fundación Universitaria de San Gil Unisan Gil, Instituto Tecnológico de La Paz UNIPAZ, Tecnológico FITEC, Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAF, Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga UCC, Universidad de Santander UDES, Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, Universidad Industrial de Santander UIS, Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga UPB, Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga. A continuación, vamos a dar inicio a la Cátedra de Desarrollo Laboral, segundo ciclo 2020, Oportunidades y Retos para los Nuevos Emprendedores, orientada por el ingeniero Andrés Flores Orejuela. Ingeniero, le agradezco, por favor, active su cámara. Bienvenido. Para que ya los asistentes lo puedan conocer, y mientras tanto voy dando el saludo al ingeniero Edwin. Gracias. Él es ingeniero industrial, ingeniero de sistemas y magíster en administración, consultor experto en productividad para MIPYMES, formador SCORE, extensionista del programa Fábricas de Productividad, mentor en descubrimiento de negocios digitales, cuenta con una amplia experiencia en la dirección y gestión de proyectos con enfoque tecnológico y social. Es docente universitario de pregrado y posgrado en áreas de producción, formulación y evaluación de proyectos y emprendimiento. Actualmente es coordinador del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, sede de la Universidad Santo Tomás. Durante el desarrollo de esta cátedra, el ingeniero Edwin viene acompañado de unas invitadas muy especiales, unas invitadas de la organización social Proyecto Manzana Azul. Doy la bienvenida a Luciana Rivera, que es fundadora y creadora del proyecto Manzana Azul. Hola, Luciana, si quieres activa también tu cámara para que te conozcamos. Bienvenida, un gusto tenerte hoy aquí. Cuento un poco de Luciana. Ella es editora en jefe de Eyolín, la revista medio de comunicación, y propietaria empresaria de la tienda multimarca Alana, la escritora de la noche. E integran este proyecto Manzana Azul Marlevi Alvarado, de la empresa Marlevi Moda, Diseño y Calidad, Catalino Carreño, de Catalana Repostería. Si quieren también, por favor, activen sus cámaras para que las puedan conocer. Lina Bonilla, de Letier de Marie, Gina Cetina, de La Vaca Fiestera, Irene Villalba, de Vinotinto, Creando Estilo. Les agradecemos infinitamente a Manzana Azul, al ingeniero Edwin, que han aceptado esta invitación de la Red Ser. Agradecemos a todos los egresados, estudiantes que se han conectado de las distintas universidades. Y bueno, damos paso al ingeniero Edwin y al equipo de Manzana Azul que nos acompaña la noche de hoy. Bueno, doctora, muchas gracias por esa presentación. Gracias a todos los participantes por aprovechar este tipo de espacios. Sabemos que nunca es fácil, ¿no?, sacar el tiempo, y más a estas horas, de poder formarnos. Qué importante es que puedan estar allí y que puedan generar un espacio de formación. Queremos agregarles valor en el día de hoy. Nos hemos esforzado por traer información de valor en dos partes que les voy a contar. Bueno, tres. Realmente, en la primera parte, pues yo les voy a dar un contexto muy general de la industria, de cómo se está moviendo el mundo en temas de, digamos, de producción, de cadenas de suministro. Y vamos a posteriormente escuchar a nuestras invitadas del día de hoy, porque quiero que veamos emprendimientos reales, ¿no? Cuando pues me hicieron la invitación a esta charla, yo dije, pues el emprendimiento, más que aprenderlo diciendo conceptos, se tiene que aprender con la práctica. Uno realmente aprende es con la práctica.
y hoy traemos unas experiencias enriquecedoras de nuestras invitadas. Cada una de ellas nos va a decir cuáles son sus retos, qué oportunidades vieron en su camino y nos van a contar un poco de cada uno de sus negocios, y eso seguramente le servirá a muchos de ustedes más allá de cualquier parte teórica, de cualquier charla teórica que les podamos dar. Así que, bueno, en eso pues se basa este inicio, poder generar oportunidades y retos, y pues yo quiero que ustedes salgan muy claro en su cabeza con esas oportunidades y esos retos para los nuevos emprendedores. Quiero iniciar contándoles que nosotros tenemos un panorama que han predicho varias organizaciones, la OCDE, donde Colombia es miembro, una compañía de la que traigo al final también de la presentación una infografía muy chévere que seguramente los va a llenar de ideas para esas nuevas oportunidades. Eso sí me van a tener que esperar hasta el final para mostrársela, o sea que les pido que se esperen. También de Singularity University, son estadísticas que han sacado por estas instituciones que son las que generan mucha información relevante en el mundo. ¿Qué pasa o qué esperamos en el 2030? Miren las cifras, 890 millones de trabajos se verán directamente impactados por la digitalización. Miren que ya los estamos viendo, ya nuestros trabajos, lo que antes teníamos que hacer de manera física, ahora lo tenemos que hacer de manera digital, o lo podemos hacer. ¿Cuándo pensamos que piensen en cualquier trámite? ¿Cuándo pensamos que cualquiera de los trámites habituales que hacíamos presencialmente se pudiera hacer tan fácil de forma virtual? Eso está cambiando. El mundo para el 2030 va a cambiar. 375 millones de personas tendremos que aprender nuevas habilidades. No nos podemos quedar con los que estamos. Ay, es que a mí esa vaina de la digitalización, del internet, a mí eso no me gusta. Esa ya no es la actitud. Ya nos toca montarnos en el tren de ver qué es lo nuevo y en el tren de aprender. Así que si ustedes están acá en esta charla y tienen esa visión de ser emprendedores, hay que empezar a cambiar ese chip. Ustedes son egresados ya de las universidades más reconocidas del país y de la región de Santander, y debemos empezar a cambiar ese chip. O sea, el conocimiento no termina cuando ustedes obtienen el título. Yo les digo a mis estudiantes de pregrado que eso no es como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Que usted llegó y cogió el título y la Rosa de Guadalupe llegó y entonces usted se volvió un gran profesional, ¿no? Esto es un proceso. Ser profesional es un proceso. Y entonces nosotros dentro de ese proceso debemos empezar a reconocer que el adquirir competencias, el adquirir habilidades, es un proceso que no acaba. Y más ahora en la nueva normalidad. También hay algo, y es una tendencia, todo esto de la digitalización. O sea, imagínense que ahora tanta cosa como lo digital que ha hecho, pues que necesiten más servidores. O sea, todo lo que nosotros hacemos termina almacenado por allá en algún lado. Todos los emails que enviamos, todas las fotos, los mensajes de WhatsApp que enviamos, terminan por allá en algún servidor. Entonces, eso está aumentando. Entonces, nosotros para el 2030 vamos a aumentar 10 veces la cantidad de warehouse robotizados en el mundo. O sea, tenemos aproximadamente 5.000 y ahora en 10 años vamos a tener 50.000. 50.000 granjas o bases, digamos, de grandes de servidores. Y hay un dato aquí muy particular. Ya para el 2030, más del 75% de la fuerza laboral serán millennials, esa generación que los más viejitos como nosotros le tenemos un poquito de recelo, ¿no? Vienen los millennials, la generación Z, centennials. Entonces ya ese 75% de la fuerza laboral serán millennials, personas criadas bajo unas condiciones diferentes que tendrán que ser tratados bajo unas condiciones diferentes. Así que esos son un panorama dentro de esas oportunidades y retos que yo no puedo dejar pasar para decirles a ustedes cómo está este panorama dicho por las grandes consultoras y grandes empresas dedicadas a este tema. Hay algo también dentro de las oportunidades y retos. Nosotros cuando estamos emprendiendo tenemos dos opciones. Ser empresas que crecen de manera lineal. O sea, la empresa, yo monto la empresa, vendo una unidad, luego vendo tres, luego vendo cinco y crezco de manera lineal. O sea, voy creciendo como está aquí, como ustedes pueden ver en la gráfica. Voy creciendo.
Pero hay otro tipo de empresas, que son las empresas que crecen de manera exponencial. Y nosotros conocemos algunas, o sea, son esas empresas excepcionales que todos seguramente, cuando yo estoy hablando de esto, usted las tiene en la mente. Yo no necesito nombrarlas. Ustedes saben cuáles son esas empresas que uno dice, uff, esta empresa es un monstruo. Acuérdense porque después vuelvo con el monstruo. Entonces, nosotros tenemos esas dos opciones. Ser una empresa lineal, que son la mayoría, la gran mayoría, o hacer parte de esas raras empresas que son exponenciales. ¿Qué necesitamos para una empresa exponencial? Tener claro cómo puede funcionar este ecosistema exponencial. Eso es lo que debemos tener muy, muy claro allí. Entonces, lo primero es, seguramente, muchos de nosotros habremos iniciado y tendremos un crecimiento lineal. Y en los emprendimientos que hemos realizado, seguramente son emprendimientos lineales que irán creciendo y después de un tiempo, pues van a tener un buen tamaño, un tamaño pues respetable. Pero hay otras compañías y hay que estudiarlas y los invito, si ustedes quieren ver retos y oportunidades realmente, que busquen estas empresas exponenciales con unos tips que le voy a dar. Les voy a mostrar algunas y les voy a decir cómo las podrían buscar en internet para que ustedes busquen y estudien esas empresas exponenciales. ¿Qué han hecho? ¿No? ¿Cómo han realizado esos cambios? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para volverme en una exponencial? ¿Me tengo que reinventar? Esa palabra que está tan de moda, ¿no? ¿Qué es la reinvención realmente? ¿O me tengo que adaptar? ¿O realmente tengo que hacer disrupción? Que es dar ese salto para hacer una empresa exponencial, de pasar de una lineal a hacer una empresa realmente exponencial. Pero bueno, ¿qué pasa? La industria ha venido cambiando y seguramente ustedes, los que no, los invito, si es la primera vez que escucha este término, yo lo invito a que lo apunte, tome un papelito y lo apunte, y es la industria 4.0. Se habla mucho de la industria 4.0. Yo quise traer esta infografía para que ustedes vean como la evolución de las industrias y vean a qué me refiero cuando hablamos de la industria 4.0, que es otra de las oportunidades que tenemos y que está latente allí en todo lo que hacemos. Esto es el futuro, la industria 4.0, hacia allá nos estamos moviendo, ¿no? Que tenemos algunos negocios más tradicionales, sí, pero pues hoy en día ya todo está orientado hacia la industria 4.0. Pues entonces ustedes ven la evolución, yo no necesito explicarla. Tenemos una primera industria, las fábricas normales, la máquina de vapor que movió el mundo, tal, luego la invención del automóvil, la electricidad, esa era la industria 2.0. Luego empezamos a hablar de los robots, de los PLC, la programación de las tarjetas para que las máquinas se automatizaran, ¿no? Todo el tema ya de la computación, el internet y la electrónica. Entonces cada vez los dispositivos fueron reduciendo, bueno, y dimos un salto a una serie de tecnologías que, como les digo, han cambiado nuestra vida. La realidad aumentada, que es, no sé si ustedes la han visto, ¿no? Con las gafas, con el celular, de pronto ver más allá de lo que está a los niños. Si han visto el juego Pokémon Go, cómo le gusta a los niños que están por ahí, sale el Pokémon para tirarle una Pokébola, eso es realidad aumentada. El internet de las cosas, ya las neveras vienen con internet, ya toda la ropa viene con internet, los zapatos de correr vienen con acceso a internet. Entonces ya los dispositivos, las cosas, tienen internet. La trazabilidad, es mucho más fácil hacer un seguimiento global. Entonces se han desarrollado todos los sistemas de GPS. Bueno, el mantenimiento predictivo, ya es más fácil hacerle mantenimiento predictivo a las máquinas porque ahora tenemos muchos datos y ahí viene la Big Data y es cómo obtenemos y capturamos los datos. Visión artificial, ya los, digamos que muchos procedimientos médicos se pueden hacer sin necesidad de que el médico esté ahí. Ya podemos generar temas muy avanzados con respecto a las cámaras, a los videos, el tema de simulación también ha avanzado mucho. Tenemos ya herramientas que nos permiten simular la impresión 3D, la manufactura aditiva. Es también un cambio porque ya no necesitamos desprender material, como ustedes saben, el proceso de cómo se hace una pieza, es que se tiene una lámina o un tubo de hierro, algún material, y se genera desprendimiento de material. Ya no hay que desprender ni desperdiciar material. La impresora 3D imprime lo que se tenga que imprimir.
La computación en la nube, lo hablábamos antes, ha cambiado muchísimo. Bueno, el software también, todo el tema de la computación, ¿no? Ya tenemos grandes capacidades en la computación, la ciberseguridad, el trabajo colaborativo entre las personas. Son temas que tienen que ver con la industria 4.0. Y claramente, y ahí le tengo el sellito, porque es que claramente está también todo lo que tiene que ver frente a la nueva normalidad. Todo lo que tiene que ver con esto que estamos viviendo, que es el COVID-19, eso también. Ya veníamos montados en esta tendencia, ¿no? Que eran las, si yo no tuviera COVID-19, mi charla se centraría en la industria 4.0, en el emprendimiento. Eso es claro. Pero frente al tema del COVID-19, también debemos hacer unos cambios. En la parte final de la charla les voy a hablar un poco de la nueva normalidad y realmente pues cuáles son esas oportunidades que ha detectado la consultora McKinsey frente a este tema. Por ahora les voy a hablar de los cambios que han tenido los clientes y ya pues le doy paso a Manzana Azul para que nos cuenten acerca de su experiencia. ¿Qué quiero decirle frente a esto? Los clientes están cambiando. La decisión de compra de los clientes está cambiando. Los clientes ya no nos compran solo por precio. Hoy vamos a escuchar dentro de las historias eso. Los clientes, sí, claro, la principal razón que compran es por el precio. Sería mentira. Yo acá no vengo a engañarlos. Pero ya no es la única razón. Muchos compramos por salud, porque queremos nuestro bienestar. Entonces, una mega tendencia, el bienestar. Muchos queremos cuidar el medio ambiente y no solo más jóvenes. En esta tendencia de cuidar el medio ambiente estamos todos, ¿no? Porque ya entendimos y vamos entendiendo que debo preferir productos que sean amigables con el medio ambiente, sino después dónde vamos a vivir, dónde van a vivir nuestros hijos. El tema social también. Entonces, las decisiones de compra se dan por temas sociales, ¿no? Que siempre estamos influenciados y somos seres sociales. Y también la razón, la menos que tiene peso, es la experiencia, pero va aumentando. Lo que dice el estudio de McKinsey es que la experiencia de las personas básicamente corresponde a los de la generación Z, a los más jóvenes. O sea, personas que compran por una experiencia. O sea, ellos realizan la compra solo por tener la experiencia. Pero ellos con el futuro pues van a ir aumentando también. Así que los clientes buscan calidad, los clientes buscan asequibilidad, los clientes buscan seguridad, buscan innovación. Y ahora con el COVID-19 buscan que todo sea libre de contacto, contact free. Si es mejor, entre más de lejitos, es mucho mejor. Así que, bueno, eso es lo que yo les quería decir. Y pensando en estos atributos y en esto del comportamiento de los clientes, ya pues le quiero dar la palabra a Luciana para que nos cuente pues acerca de el proyecto Manzana Azul y que, bueno, nos cuente un poco más acerca de todo lo que hay alrededor de estos emprendimientos, porque como les decía, son emprendimientos reales, son emprendimientos que nos interesa que ustedes escuchen, porque seguramente se aprende más de estos ejemplos que de una charla que yo les pueda dar con el listado de las industrias de la 4.0. Gracias, Edwin. Gracias a todos por esta cordial invitación que nos han hecho al proyecto Manzana Azul, organización social, nacido y creado desde Zipaquirá, Colombia, con ejecución en el hermoso departamento de Santander y de Bucaramanga, donde tuve la oportunidad de estar. Y pues ya hoy es toda una realidad. Sí, un trabajo bastante dispendioso de muchos años en mi experiencia. Es un proceso de investigación. Me presento ante todos ustedes, aunque ya Edwin me había relacionado. Soy Luisiana Rivera, soy periodista, locutora y tuve un énfasis en toda mi carrera profesional en la parte de dirección y producción de radio y televisión. Adicional de eso, pues empresaria o mejor emprendedora desde que era muy jovencita. Yo creo que siendo menor de edad inicié en el mundo empresarial y emprendedor. Y pues empresaria ya como tal, con mi empresa constituida hace 5 años, de la cual se desliga todo este proyecto Manzana Azul, que es la integración de 4 proyectos que van a la par y que están ligados a la comunicación, pero también ligados al emprendimiento, al empoderamiento femenino y a muchos temas que, como Edwin lo citó, uno pensaría que en pleno siglo XXI y en este 2020, con tanta tecnología rodeándonos y con tanto bagaje de cosas que tenemos para encontrar en la red, no se presenta.
y resulta que aún hay mucha gente analfabeta en la parte de la digitalización, en la parte del miedo que les da relacionarse con las nuevas tendencias y, por supuesto, también que les da de pronto entrar al mundo de la tecnología a través de sus emprendimientos, a través de sus procesos. Cuando creé el proyecto Manzana Azul, en ese desarrollo obviamente investigativo, pues tuvo que ver con muchos temas que yo iba tocando a través del periodismo, y uno de esos principalmente fue ese miedo que la gente te presenta cuando tú vas a hablar ante un público, ante un auditorio. Como en este caso uno no sabe realmente pues a cuántas personas puede estar llegando la información, el miedo a equivocarse, aunque no lo crean, el miedo de cómo se ve uno, y el miedo cómo se va a proyectar y cómo se va a expresar. Obviamente, nosotros los periodistas, pues tenemos una formación de terreno llevada a esto y llevada, pues obviamente, a poder hablar y poder expresarnos, pero también es un trabajo de mucho tiempo, de experiencia, de mucho camino para poderlo hacer. Y me nacía mucho la curiosidad porque la gente se asustaba bastante y yo entendía como periodista que mi misión en parte, además de sacar la nota, sobre todo en la parte de notas culturales y en la parte de notas comerciales o de notas que tenían que ver con emprendimiento, con cubrimiento de eventos, era generarle a la gente esa cordialidad y también esa seguridad para que se pudieran expresar y proyectar. Y empiezo todo este proceso y ese recorrido, visité bastantes municipios de Cundinamarca, he visitado otros lugares de Colombia, me he relacionado con emprendedores realmente con procesos muy grandes y que han tenido una conexión nacional e internacional impresionante, y uno comienza a ver sus procesos formativos. Y todo lo que decía Edwin en cuanto a la industria 4.0 tiene toda la razón. Hoy en día la evolución nos va a llevar a muchísimos cambios y la gente tiene que empezar a entrar en esta era digital sin miedo, empoderándose de lo que hace, si es emprendedor, si sabe que su empresa se va a estar proyectando a través de la digitalización. Pero lo más importante, con el conocimiento, aprovechando todas las herramientas que tiene y, por supuesto, brindándose a sí mismo esa seguridad y esa autonomía para poder ejercer dentro de lo que quiera hacer, sin importar el emprendimiento que sea. Hoy nos acompañan unos claros ejemplos de lo que es esta primera fase del proyecto Manzana Azul. Cuando yo lo formé, sí sabía que iba a ser una organización social y que iba a tener un empoderamiento hacia las mujeres principalmente, pero que iba a ser una proyección de ayudar. Cuando llegó el COVID-19, aún no estaba totalmente listo, pero ya le había comentado a una de mis compañeras que tenía muchas ganas de hacer algo social, y ella fue una motivación muy grande y un anclaje muy grande para mí, para yo tomar la decisión y decir, vamos a hacerlo y lo vamos a sacar. Casualmente, pues les hablo de Catalina Carrero Pimentel, ella es la propietaria de Catalana Repostería, y después de ella llegaron estas otras mujeres maravillosas que ustedes las van a conocer, que se van a presentar ante ustedes y que les van a ir comentando este proceso. Nosotras dentro de la organización hacemos ejercicios no solamente de apoyarnos como mujeres, como empresarias, sino de ir creciendo y de irnos formando, de tomar talleres de expresión, de tomar talleres para poder hablar ante el público, de comenzar a hablar un poco más de marketing digital, de investigación, de cómo realmente se hace en el fogueo periodístico, cómo de pronto es la mejor manera de sacar un live, una grabación, cómo le beneficia a tu empresa, a tu emprendimiento, una muy buena imagen corporativa. Y estos pequeños cambios, aunque llevamos pocos meses, se han ido viendo. Han existido procesos de transformación, como ese banner que ustedes pueden encontrar ahí, que hace parte de un proceso muy lindo que estamos viviendo en estos 4 días, que inició hoy jueves y termina el domingo, que es una venta de garaje, donde además de esa venta de garaje estamos promoviendo un plan Padrino Nuevo Empresario, donde donaremos el 10% de las ganancias más otros ingresos que nos han llegado en colaboración para poder reunir un monto significativo y beneficiar a uno de los empresarios que se inscribió con nosotros y que, contándonos sus historias de vida, sus narrativas y sus necesidades por la emergencia mundial COVID-19 y adicional de eso, también por todas las cosas que a veces nos pasan como seres humanos, merecen esta oportunidad. Yo quiero dejarlos entonces con ellas.
va a hablarles Lina Bonilla, ella es del Atelier de Marie, es de la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, y hace poco terminó un proceso difícil para ella, pero a pesar de todo está ahí, firme con nosotras, es una mujer muy, muy emprendedora y muy echada para adelante. Lina. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de darnos a conocer. Como lo decía Luciana, muchas gracias Luciana por la introducción. Esto da muchos nervios, es la primera vez que me siento al frente de un público que no sé cuántas personas son y de contar mi historia y de qué se trata mi empresa. Mi empresa se llama El Atelier de Marie. Estoy ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Básicamente es de manualidades. E inicia hace algunos años atrás por la necesidad de querer generar ingresos desde mi casa, porque tuve una niña discapacitada con una discapacidad severa que requería de atención, de cuidado, de permanecer en la casa. Entonces me tocó buscar la manera de generar ingresos y de poder estar con mi hija. Inicié alquilando disfraces, poco a poco fui capacitándome y aprendiendo otro tipo de manualidades. Básicamente para dar a conocer mi emprendimiento, digamos que fue de 2 años atrás para acá que empecé a participar en diferentes eventos de ferias de solo mujeres acá en Bucaramanga. Estando en estos eventos conocí a Luciana y conocí a alguna de las compañeras en las que estoy aquí en la organización del proyecto Manzana Azul, y empecé a capacitarme en cómo dar a conocer mi emprendimiento a través de redes sociales, porque la verdad no tenía muchos conocimientos y no sabía la importancia que esto tenía. Yo hago muñecos navideños, hago tejidos y básicamente yo le vendía era a mis familiares y amigos, eran las ventas que yo tenía. Empecé a conocer la importancia del Instagram, del Facebook, de crear una fanpage, y poco a poco he venido evolucionando en ese sentido. Ahorita que llegamos a lo de la pandemia y toda esta cuestión que ya nos tocó obligatoriamente empezar a trabajar en la parte virtual, aproveché para capacitarme en ese sentido, aproveché para capacitarme en otro tipo de manualidades que yo no sabía. Ha sido muy beneficioso para mí en medio de todo, de estar aquí guardada en la casa, poder capacitarme en otras áreas, como ha sido el darle la importancia a ciertas cosas de cómo publicar. El proyecto Manzana Azul me ha dado la oportunidad de eso, de darme a conocer, de arriesgarme, porque básicamente de eso se trata, tener un emprendimiento y poder surgir, es de arriesgarse, de perder los miedos, de perder los miedos con nosotros mismos, de poder decir, me da miedo, pero puedo hacerlo. Eso es lo que yo más he aprendido acá, el perder los nervios, el poder expresar y dar a conocer lo que yo quiero reflejar de mis trabajos, que es con el amor que yo lo hago, con el entusiasmo de querer darle a la gente la imagen bonita de lo que es las manualidades, de reflejar, de hacer sentir bien al cliente con las cosas que se hacen. Y he tenido la oportunidad en esta organización de poder hacer eso, de perder el miedo a mí misma, porque básicamente lo que nos impide de poder surgir es el miedo de nosotros mismos, los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. Lo primero que un emprendedor debe meterse en la cabeza, más que tener muchos clientes, más de tener muchos seguidores en el Instagram, es poder estar seguro de que sabe hacer las cosas y que las puede hacer. La palabra no puedo tiene que desaparecer del vocabulario de nosotros. Siempre el mayor obstáculo vamos a ser nosotros mismos, y eso es lo primero que tenemos que vencer, nuestros miedos. Y afortunadamente en la organización, el proyecto Manzana Azul, lo he podido hacer, me he arriesgado, todavía hay muchas cosas por corregir, muchas cosas por aprender, pero he aprendido muchísimo. Y en estos 4 días que estamos en la venta de garaje, hemos venido haciendo en vivo, hemos venido haciendo cosas que yo no tenía ni idea que podía hacer, y las he hecho porque me he arriesgado. Y eso básicamente es
es mi experiencia como emprendedora, el arriesgarme, el perder el miedo a hacer las cosas y poder manifestar lo que yo quiero reflejar con mi trabajo. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Le doy paso a mi compañera Catalina. Gracias, Lina. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Catalina Carrero y soy la creadora de Catalana Repostería. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Catalina, te escuchamos. Sí, hola, Cata. Es que se me apagó. Bueno, como les decía, yo soy la creadora de Catalana Repostería. De un emprendimiento que nada tenía que ver con ese mundo de la repostería. Mi emprendimiento o mi empresa tenía que ver todo con la parte de laboratorio óptico. Yo ya llevaba varios años trabajando en eso, pero siempre había como esa cosa que uno siente que estás haciendo algo que pues sí te gusta, pero no es lo que te apasiona. Entonces yo escuchaba a alguien que yo sigo que decía que nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestros talentos y ponerlos al servicio de los demás. Entonces, bueno, en ese tiempo, mientras yo tenía mi negocio, laboratorio óptico, tenía un hobby que era hacer pastel, hacer postres, hacer cupcakes. Entonces, bueno, pues yo dije, yo tengo talento en esto, vamos a prepararnos más. Empecé como a ver qué se podía monetizar, que no solamente era mi hobby ya y hacer para mi casa y hacer para mis amigos, sino que podía ser rentable. También como tenía como esa inquietud de que mis ingresos no podían venir solamente de un solo sitio, también estaba buscando esa alternativa de poder tener ingresos adicionales. Entonces así fue que fue naciendo Catalana Repostería. Me capacité para salir ya como al mercado y ya, o sea, ya teniendo conocimientos técnicos, me di al emprendimiento. Creé mis redes sociales, empecé a publicar. Al principio, pues, es difícil porque nadie te conoce y entonces no sabes, o sea, publicas y publicas y publicas y como que no ves que la cosa esté funcionando. Entonces, en cierto tiempo, pues, yo me desanimé. Pensé que tal vez no iba a continuar con Catalana o que iba a seguir simplemente, o sea, como mi hobby porque pues igual era lo que me gustaba hacer. Entonces yo dije, pues sigamos como mi hobby. Y si me piden algo, listo, o sea, mis amigos, que eran los que me compraban, los amigos de mis amigos y ya. Pero por redes sociales no se manejaba nada. No salía nada, no salían ventas. Entonces yo simplemente, pues yo seguía publicando y ya. Entonces, bueno, llegó un momento en que yo dije, bueno, yo no voy a dejar morir esto. Yo tengo que hacer algo. Ahí fue cuando ingresé a un programa de la Cámara de Comercio llamado Más Ideas, Más Empresas. Ahí fue donde conocí también a Edwin. Y creo que ese fue como el punto de quiebre porque me sirvió mucho para poder encaminar mi empresa. Yo pensé que solamente, o sea, era hacer tortas, publicarlas, vender y ya. Lo tenía así, o sea, no había, ¿cómo se dice? No había establecido bien mi negocio como tal. Entonces, con el programa, pues ya aprendí que tenía que sembrar bases sólidas para poder iniciar. Entonces, un consejo es poder, o sea, lo primero que todo, tener una imagen corporativa que, o sea, después de que uno tiene una imagen, ya la gente lo empieza a relacionar.
ya empieza a ser más visible, la gente tiene recordación, empiezan a aumentar los seguidores, la comunidad va creciendo. Además que no estar sola en el proceso, o sea, si sigues sola, si empiezas un emprendimiento y estás sola, el crecimiento va a ser muy lento. Entonces también en cuanto a eso, pues yo hice cambios y inicié a relacionarme más con personas afines, con otras mujeres emprendedoras. Ahí fue donde nos conocimos con Luisiana, con otra de nuestro equipo que se llama Irene, que no está en este momento, con Lina también. Ahí fue donde como inició todo ese proceso, llegó el momento en que hablamos con Luisiana, estábamos trabajando en algo, y ella me comenta sobre el proyecto Manzana Azul. Yo de una vez le dije, sin pensarlo, le dije que sí, porque yo sabía que esto era para bienestar también de mi empresa, para crecer como empresa, y me pareció muy interesante el proyecto. Ahí iniciamos y nos hemos venido formando también, o sea, ha sido de mucha ayuda porque nos ha enseñado a manejar nuestro feed y eso nos ha permitido también crecer y aumentar nuestras ventas. Entonces, eso es como un pequeño resumen de lo que yo he vivido en este proceso. Yo sé que estamos en un proceso todavía, faltan muchas cosas, pero ya lo que ha iniciado como un emprendimiento, para mí ya es una empresa que poco a poco va creciendo. Gracias, eso es todo y le doy el paso a mi compañera Marley. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Judy Alvarado, soy la creadora de Marley Moda Diseño y Calidad. Es una empresa que se dedica a lo que es dotación, chaquetería, todo lo que es prendas de vestir. Estamos ubicados en Zipaquirá. Bueno, mi historia empieza cuando yo trabajé dentro de una fábrica de guantes y vi la necesidad que hacía, o sea, para ellos se les dificultaba mucho el buscar las personas que hicieran las dotaciones. Entonces, en ese momento, pues, la oportunidad me gustó un poco lo de la convección. Digamos que cuando yo era pequeña, mi mamá, ella tenía una máquina pequeña de esas, sí, de las antiguas, y ella lo que hacía era enseñarme que para que yo al menos pudiera hacer mi ropa o coser mi ropa. Pero lo que pasa es que a mí en ese momento pues, no me gustaba nada que tuviera que ver con la convección. Pero pues por medio de las cosas de la vida que uno tiene que hacer, pues llegué al punto de y la necesidad de empezar a trabajar en una máquina haciendo babuchas con una amiga precisamente de mi mamá. Entonces en este momento ya empecé a aprender, empecé como a cogerle cariño y me enamoré del diseño porque el diseño pues trae muchas cosas que uno muchas veces no digamos que lo hacen envolver a uno, que lo llena, que pues digamos que para ahí hay personas que no les gusta, pero a mí personalmente todo lo que es la técnica, todo lo que son las líneas, todo lo que tiene que ver con colores, todo eso es algo que lo llena a uno. Entonces, al trabajar dentro de esta empresa, vi esa necesidad de cuando nació Marley Moda Diseño y Confección. Marley, te queremos pedir un favor, que si quieres apaga tu cámara porque se te está escuchando como entrecortado, o de pronto ubicar un sitio o algo para que te podamos escuchar mejor. O no sé si apagar la cámara y deja solo el audio a ver si así se te oye mejor, porque nos interesa mucho lo que nos estás compartiendo. Ok. Bueno, entonces cuando me escuchan ahí mejor. Todavía te escuchamos algo entrecortado, no sé si ubicándote en otro lugar. Cuando empecé, cuando vi la necesidad fue cuando se creó Marley Moda Diseño y Calidad.
¿Ahí me escuchas mejor? Sí, te escuchamos un poco mejor. Bueno, entonces empezamos con una línea de chaquetería. Aquí en Zipaquirá pues casi no hay personal que se haya experimentado en lo que tiene que ver con chaqueta. Entonces empezamos esa línea y pues en este momento es lo que más se maneja dentro de la empresa, todo lo que es línea, pero más que todo para las empresas, lo que es dotación. Cuando conocimos, cuando yo estaba dentro de una fundación precisamente sirviendo, dando de lo que yo había aprendido, tuve la fortuna de conocer a Luciana. Allí pues la conocí a ella y empezamos pues una bonita relación de amistad. Y pues con el tiempo fue creciendo y en un momento ella me invitó a ser parte del proyecto. Y pues sin dudarlo yo acepté porque ella es una gran persona, una gran profesional. Y yo sabía que digamos yo no tenía mucho conocimiento en redes. Entonces ella lo que hizo fue apoyarme dentro de ese grupo, dentro del grupo que formamos, dentro del grupo que estábamos. Y pues poco a poco hemos venido avanzando, poco a poco he venido conociendo más acerca de las redes, de cómo poder subir, digamos, dar a conocer la marca, dar a conocer los servicios que ofrece Marley Vimoda Diseño y Calidad. Y en sí, el proyecto como tal, de todas las chicas, de todas las empresarias que hacemos parte, de unirnos para un propósito y pues, digamos, en ese momento lo que es la venta de garaje del plan Padrino, esto pues nos motiva, nos lleva, digamos, a dar más de nosotros como empresarias, de nosotros como personas y pues asimismo invitar a las personas, a los conocidos, a los amigos, a aquellas personas que les gusta ayudar, que les gusta colaborar, a que nos apoyen para poder sacar adelante este proyecto, esta venta de garaje, para que colaboren en dar donaciones y vamos a sacar adelante este lindo proyecto que pues nos ayudamos entre todas y eso es algo muy bonito. Entonces pues yo en este momento Marley, muchísimas gracias. Es que me da pesar pues que es tan rico tu testimonio, pero no se te está escuchando muy bien. No sé si Luciana puede intervenir en este momento y tú buscas como una ubicación donde te puede, a lo mejor te podemos escuchar mejor, porque sí nos interesa mucho escucharte, pero se te está escuchando muy entrecortado. Gracias, Luciana. No, gracias a ti. Infortunadamente, bueno, las comunicaciones han estado un poco difíciles. Acá en Zipaquirá ha estado lloviendo un poquito a veces y pues aunque el sábado sí tuvimos una lluvia así súper fuerte, creo que le afectó uno. De hecho, esta mañana amanecimos así. El testimonio de Judy era muy importante para todos nosotros porque, como ella misma lo dijo, no era muy habilidosa y muy capaz, sobre todo, de hacer esto que ella acaba de hacer delante de todos ustedes. Hablar ante un auditorio, ante un público, si bien aquí dan muchos nervios, y yo creo que quienes han estado en mi lugar lo saben, es una experiencia realmente única, porque así lo describo yo. A pesar de que yo llevo muchos años haciendo ese tipo de presentación y obviamente está uno muy relacionado por su trabajo, pero no es lo mismo, mucho más lo es obviamente pararse ante un público ya presencial. Ha sido un testimonio muy bonito porque Marleyvi pues no era muy dada a las redes sociales, pero quería aprender. Y yo creo que poco a poco ha ido tomando fuerza, se ha ido empoderando de esa parte. Y como ella me decía, Lu, los resultados, yo creo que para todas, con lo poco que hemos ido logrando en estos mesecitos, realmente meses COVID-19, que yo quiero decirles algo supremamente importante. No vean el COVID-19 como algo para estancarse o como algo para limitarse. Véanlo como la oportunidad. Como lo dice esta invitación a esta cátedra tan importante que nos hicieron a nosotras, es una oportunidad de reflexionar, de aprender de pronto de los errores pasados y de decir, fracasé aquí, pero eso no quiere decir que aquí me tengo que estancar y que aquí me tengo que quedar.
Si cada una de nosotras les contáramos los momentos difíciles y duros que hemos tenido que pasar, pues seguramente lloraríamos todos. Pero yo sí les digo algo, todo va en ese cambio de mentalidad y en ese clic que nosotros hacemos al interior. Y créanme, yo soy un testimonio de eso, de también de limitaciones que uno se pone por comentarios, por cosas que a veces surgen de terceras personas o por comentarios de uno mismo, porque su interior y su mente le está fluyendo en contra y le está diciendo tú no puedes, no sirves para esto, no eres capaz, ya fracasaste, ya echaste eso a perder, no sirves, no vas a salir de donde estás y punto. Pero resulta que ese punto no existe, ese punto es algo imaginario, es algo que no tiene que trascender porque somos seres humanos valiosos, maravillosos, con capacidades, con cualidades, empoderados, seguros de nosotros mismos y eso es lo más importante. Este proyecto Manzana Azul me enseñó a mí muchas cosas y este proyecto viene de un fracaso muy grande de mi vida, de un fracaso de estancamiento de mucho tiempo, pero adicional de eso, también viene de un proceso y de un recopilar de muchas personas detrás, de estar escuchando a la gente, los periodistas tenemos que hacer eso, y me gusta tanto hacerlo que yo compartía con las personas en la calle, con el vendedor ambulante, con el vendedor de helados, con la persona que de pronto se sentaba a lustrar los zapatos, hasta con los indigentes o personas de la calle, con personas obviamente de un nivel y de una opulencia un poco más alta o muy alta, y uno va conociendo historias. No todo lo que se ve es realmente lo que nosotros podemos percibir. Hay historias que le parten a uno el alma y que uno dice, wow, ¿cómo logra trascenderte? Y ese proyecto es tan bonito por eso, porque estas mujeres solamente les dan una base de ese testimonio, pero si ustedes las vieran a su interior, podrían comprender el reflejo que son cada uno de ustedes. El proyecto Manzana Azul es toda la base de mi empresa, pero alineado viene Eyoli la revista, que es el medio de comunicación que empecé a impulsar ya oficialmente hace 2 años, ha venido con pruebas piloto, con procesos experimentales, ha venido con muchas cosas, porque cuando yo lo creé, yo dije, esto es diferente a todo lo que yo he hecho en medios de comunicación. He hecho tanto comercial como comunitario. He conocido las dos raíces tan importantes que tenemos dentro de las áreas de la comunicación, que son estas dos principalmente, y uno dice, realmente, como periodista y como persona que ama su carrera y de vocación y de pasión lo es, wow, hay mucho por explorar y por dar de nosotros. Y ese mismo proyecto Manzana Azul, pues desliga todo lo que es mi empresa. Yo había tenido locales y había tenido procesos empresariales durante algún tiempo. Iba, venía porque no me centraba en nada, porque quizá no me gustaba estarme como encerradita. Pero al mismo tiempo amaba lo que hacía en la comunicación y logré encontrar eso que me integró totalmente. Y yo decía, bueno, pues lo que yo hago es emprendimiento, lo que yo hago es empresarial porque constituí mi empresa y ya venía de asesorar empresas, ya venía de asesorar gente y lo hago con mucho cariño y con mucho aprecio. Y dije, bueno, pues integremos y comencé a formar todo ese proyecto maravilloso. Esa experiencia de vida, sumado a lo que ellas les cuentan y a lo que ellas les dicen, en un momento donde yo de pronto, como dijo Catalina, yo entendí que estaba haciendo algo mal y cambié. Uno tiene que entender qué está haciendo mal y cambiar, pero también uno tiene que entender qué está haciendo bien y no puede cambiar por darle gusto a los demás. Esos dos factores son elementales para uno conseguir lo que uno quiere en su vida. Yo les puedo decir desde toda la experiencia y desde escuchar a mucha gente exitosa que ha empezado de la nada, que realmente sí se puede y sí existe. Que hoy me amanecí con el mejor ánimo y quise hacer las cosas, perfecto. Que mañana me decaí, hay algo que yo aprendí hace un tiempo y lo empecé a aplicar para mi vida y me funcionó. Y es que uno tiene que aprender a parar, pero no a desistir. O sea, uno descansa, pero se levanta al día siguiente o a los 2 días y sigue. Que me siento frustrado, que las cosas no me salieron bien, no importa. Mañana es un nuevo día, mañana hay otra oportunidad. Que quizá aquí no se pudo, listo. En Santander dicen mucho, golpear no es entrar. Y eso es cierto. Habrán personas que te van a decir, no, no creo en su proyecto, no me interesa. Y va a pasar muchísimo, se los aseguro, y aún con las personas muy, muy conocidas por ustedes que les van a decir no. Pero ahora la persona que le dice, listo, de una, venga, ¿qué hay que hacer?
me cobra, uno lo primero que pregunta es eso, me cobra, no ofrezco, hágale, yo le pongo todo. O muchas veces le dicen, listo, negociemos, ¿qué podemos hacer? Creen alianzas entre ustedes. Si ustedes quieren emprender algo y tienen un grupo de amigos, sepas en aliar. Pero lo más importante que yo sí puedo decirles, y casi siempre ocurre, es que las sociedades, aunque en algunos casos funcionan y son buenas, en algunos otros casos no son tan factibles. Así que uno tiene que estar muy seguro también con quién se va a aliar, con quién le va a aguantar a uno los berrinches, los malos genios, los momentos de estrés, y a quién uno le va a aguantar lo mismo, y sumado a eso va a aguantar la presión, la tensión, el desgaste, toda la emotividad que hay dentro de uno como ser humano, y hasta dónde puede dar uno y hasta dónde también tiene que recibir uno. Porque todo en la vida, en liderazgo, eso se conoce como el 50%, el 50% igualitario, que quiere decir yo doy 50%, tú me das 50%, o sea, tiene que ser por igual. Esos procesos de alianzas, esos procesos formativos integrales son en conjunto siempre. Si yo doy acá esto, tú das esto y va a funcionar. Pero si una persona da más que la otra, no va a funcionar. Este proyecto Manzana Azul inicia, este proyecto Manzana Azul está recibiéndolos a todos ustedes. Estamos invitándolos a que nos acompañen en esta venta de garaje y ojalá con donaciones, con las compras virtuales, con las compras presenciales, con todo lo que nosotros podamos hacer, logremos que uno de esos personajes tan maravillosos que se inscribieron, que nos contaron su historia, desde madres cabezas de familia, desde jóvenes que realmente no tuvieron la oportunidad y colapsaron con el COVID-19 y les tocó emprender con las uñas, u organizaciones que están buscando un sueño, cualquiera, el que se lo lleve, pueda obtener ese plan padrino. Creo que vamos a hacer más adelante otra segunda intervención, pero Edwin nos va a contar entonces de qué se trata el cronograma que sigue, y pues agradecerles en esta primera instancia esta oportunidad, porque realmente compartírselos a todos ustedes es muy importante. Bueno, muchas gracias, Luciana. No, pues ya para cerrar, ya después de haberles escuchado sus historias, el proyecto Manzana Azul, y bueno, y ese plan padrino tan interesante que tienen, yo quiero, pues ya para hacer el cierre, algo muy corto, y es lo que ustedes mencionaban. Bueno, primero quiero resaltar algo que ustedes dijeron a lo largo de sus intervenciones, que me llamó muchísimo la atención, y es cómo se puede vencer el miedo, ¿no? O sea, un tema clave en el emprendimiento es vencer el miedo, porque es que no nos lanzamos a emprender porque nos da miedo. Entonces, esa es, me parece muy valioso, que ese es un primer reto que tenemos, vencer el miedo, ser persistentes, no por ser emprendedores, la primera venta la vamos a reventar, ¿no? Eso deberá tomar algún tiempo mientras validamos el mercado, mientras realmente encontramos cuál es nuestra propuesta única de valor. Bueno, eso va a tener algo que también dijeron ustedes y que me parece fundamental, es el tema de la marca, crear marca. Eso hacia allá es donde todos debemos apuntar. Marca, si no tenemos la marca, al menos ser nosotros la marca personal, o sea, ser los embajadores de nuestra propia marca. La confianza entre el ecosistema de emprendedores, las redes, es algo que todos deberíamos manejar, porque es que, mire, yo conozco, si quiero hablar de alguien de comunicación, ya sé que está Luciana. Si necesitamos a alguien de egresado de cualquier universidad, estamos en esta red. O sea, nosotros estamos a dos mensajes de contactar casi que a cualquier persona hoy en día. Hay una teoría en el mundo que dice que uno está a 7 conexiones de cualquier persona en el mundo. O sea, uno conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, y así puede conocer uno a cualquier persona en el mundo, ¿no? Pero lo pongo así. Abramos nuestras redes para que no sean 7, sino en 2 o 3 personas podamos contactar a cualquiera. Algo que a mí me ha enseñado este ecosistema de emprendimiento es que la red es muy importante para que ustedes, por ejemplo, me puedan conocer ahora, puedan conocer al proyecto Manzana Azul y podamos empezar relaciones de confianza, que es lo principal que busca este tipo de eventos, ¿no? Que nos conectemos, que hablemos, que nos conozcan, que sepan que hay algo por allí. Y algo que también me llamó muy poderosamente la atención, y es algo que decía al final, Luciana, es que el peor enemigo es la cabeza, ¿no? O sea, un amigo le dice que es la loca de la casa, ¿no? Siempre está pensando y pensando y pensando más allá de la realidad. Y tenemos que derrotar
a esos pensamientos negativos que muchas veces están solo allí. Entonces me pareció muy, muy, muy interesante dentro de lo que ustedes hablaron. Ahora, hay algo que si nosotros queremos empezar a mirar al crecimiento de nuestros negocios, hay muchos retos. Y por eso, a propósito, uno de los retos es que nosotros tenemos que aprender inglés. Por eso traje esta infografía en inglés, porque yo quiero que nosotros entendamos la importancia de estar conectados en un mundo que es cada vez más global. Y el español es importante, es un idioma muy hablado en el mundo, pero la mayoría de la información se maneja en inglés. Un reto, claramente, es que nosotros como emprendedores empecemos a hablar inglés para que podamos generar una mayor perspectiva en nuestros negocios. Y acá en esta infografía de McKinsey nos habla también de cuáles son las fuerzas que van a moldear la nueva normalidad, ¿no? Porque ahora hablamos de la nueva normalidad, o sea, ya las cosas no serán iguales que antes. Entonces, la demanda ha cambiado, o sea, la gente ya no compra igual, ¿no? Entonces ya las empresas, entre empresas, se está adoptando todo lo digital. Entonces estamos orientados hacia lo digital. O sea, eso ya lo habíamos dicho y eso es lo que se viene y hacia allá vamos. Hay otro cambio y es que ahorita después de esa recesión que tuvimos, la gente lo está pensando para los gastos. O sea, ya los gastos que nosotros hacemos ya empiezan a ser presupuestados. Antes eran muy gastos de que lo quiero, lo compro, ¿no? Y ya hoy en día eso está generando un cambio de la demanda. Las personas están, o sea, cada vez más personas están generando presupuestos y solo comprando lo que está dentro de ese presupuesto. Y eso será algo que tiene que ver con esos cambios, porque claro, a muchos cogió corto lo que decíamos ahora, o lo que decían las compañeras, los cogió cortos el tema de la pandemia y se empezaron a generar allí muchos problemas. Bueno, y también, bueno, los países, los lugares que abrieron están generando unos ingresos que no son tan variables, ¿no? O sea, la economía todavía no ha terminado como de desestabilizar, no sabemos cómo está funcionando muy bien las cosas. Entonces, bueno, con respecto a las personas, al trabajo, ya sabemos que van a cambiar, ya lo habíamos hablado antes, uno de los retos es que las empresas van a necesitar nuevas habilidades. O sea, ya la ingeniería industrial, la ingeniería de sistemas, ya puede cambiar como por marketers, ya puede cambiar como por traffickers, ya puede cambiarse por otro tipo de profesiones que aún ni siquiera en Colombia lo tenemos como profesiones. Y ahí hay un gran reto. Las universidades tienen que avanzar en esto. Precisamente el día martes estuvimos escuchando al rector general de la Universidad Santo Tomás. Y él nos decía eso, o sea, yo el reto que tengo como Universidad de Santo Tomás es que vamos a generar en mi gobierno 50 nuevos programas. Y eso, esa es la visión, hacia allá tiene que ser, porque es que el mundo está cambiando. Entonces ya no va a ser las mismas y las mismas profesiones. Entonces tenemos que mirar cuáles son esos nuevos oficios en el mundo. También debemos entender que las empresas ya cambiaron a lo digital, a los totazos, a los golpes, cambiaron a lo digital. Entonces, tocó. Y entonces ya no satanizamos tanto al teletrabajo. Ya el teletrabajo entonces tiene que ser digital y teletrabajo de la mano. Muchas empresas van a continuar trabajando en teletrabajo porque se dieron cuenta que generan ahorros en sus gastos fijos y le trasladan ese costo al empleado. Se lo ahorran, el empleado le llega temprano, aunque algunas, bueno, ustedes saben los dos lados de la moneda, algunas empresas no confían en sus empleados y piensan que en el teletrabajo o en el trabajo en casa o el home office, las personas no están trabajando, bueno, pero es una tendencia que creció, ¿no? Eso, la transformación fue obligatoria, ¿no? Entonces también poner en dividir, ¿no? O sea, tener muy, muy en cuenta el tema social también hace parte de todo este tema de los trabajadores, ¿no? Saber quiénes cumplen, quiénes no cumplen con las reglamentaciones, con protocolos de bioseguridad, de todo esto. También la resiliencia, las expectativas de resiliencia. ¿Qué pasó con las empresas? La cadena de suministro, o sea, toda la línea desde que es materia prima hasta que es producto terminado, eso cambia, ¿no? O sea, ha venido cambiando por la industria 4.0, por todo lo que veíamos antes, pero ahorita esto terminó de cambiar con el COVID. Esto hizo que muchas empresas sufrieran durante esa cadena de suministro, que no consiguieran buenos proveedores, que no consiguieran cómo transportar la mercancía. Entonces ellos se dieron cuenta que necesitaban mejores socios para eso, ¿no?
y necesitaban mirar realmente, evaluar cómo era su cadena de suministro, y eso le están haciendo las empresas en la nueva normalidad, ¿no? Realmente cómo hacer más eficiente sus cadenas de suministro y tener socios realmente más fuertes. Hay algo que es que lo que yo les diga de la nueva normalidad es mentira, porque es que nosotros no sabemos hacia dónde va a ir. La nueva normalidad cambia y nos va a cambiar en formas que aún no conocemos. Estas pueden ser tendencias, pero yo no les aseguro que esto se vaya a mantener, porque hacia allá va a ir, pero no estamos claros cuáles van a ser, hasta cuándo va a mantenerse la crisis, cuáles van a ser las nuevas reglamentaciones, cómo van a ser las presiones políticas. Entonces estamos con poca certeza de qué es lo que va a pasar. Y el virus seguirá evolucionando y seguirá haciendo que se abran y se cierren fronteras a la medida que crezca, a la medida que mute. Entonces va a haber mucho estudio del virus, eso es lo que viene, la aplicación de la vacuna, bueno, los protocolos de bioseguridad, eso va a ser lo que se viene ahora con todo el tema futuro. Y yo quiero mostrarles esta imagen ya para ir cerrando mi intervención en esta charla, y es que hay un tema muy importante frente a estas bestias. Lo que yo les decía, ¿no? Los emprendimientos son como bestias. Los emprendimientos son, los grandes, son como bestias. Son emprendimientos que parece que no fueran verdad. Solo uno sabe cómo llegaron allá, parecen un mito. Entonces nosotros escuchamos, cuando estamos en el tema del emprendimiento, escuchamos centauros, escuchamos unicornios, de pronto unicornios sí lo han escuchado, escuchamos pegasos, y son algunas, hay dragones, bueno, hay ponis, hay otros tipos de animales mitológicos que se escuchan en el tema de emprendimiento. Por ejemplo, esos tres que tengo ahí, ¿qué es un centauro? Un centauro es una compañía que vende más de 100 millones de dólares, valorada en más de 100 millones de dólares. Un unicornio es una compañía que está valorada en más de 1,000 millones de dólares. Un Pegaso es una compañía que está valorada en más de 10 mil millones de dólares, o sea, 10 mil billones de dólares. Eso es parte del ecosistema. O sea, hay. ¿Por qué se llaman de esta forma? Porque son raras. O sea, uno, si ustedes preguntan, los unicornios no existen. Por eso las compañías se llaman unicornios, porque son compañías que raramente podrían llegar a existir. Entonces, estas empresas son empresas de crecimiento exponencial. Aquí yo les traigo algunos ejemplos. Entonces está, por ejemplo, Rappi. Rappi es nuestro unicornio colombiano. Es una empresa que empezó con el tema de los domicilios, pero hoy en día está con el fintech, está con el tema de educación financiera, darle su primera tarjeta a muchas personas, ¿no? Que puedan bancarizar a muchas personas y expandirse. Notco, una empresa chilena que lo que quiere es hacer productos de proteína vegetal utilizando la inteligencia artificial. Hay una charla TED que les recomiendo ampliamente sobre NotCo, donde el emprendedor, el creador, nos dice cómo está creando alimentos sin necesidad de, o sea, alimentos como la salchicha, por ejemplo, está en esa charla, pero sin la necesidad de matar un animal. O sea, él coge los mismos nutrientes que se le dan a la vaca y con eso genera la salchicha. Entonces eso es algo que pues es muy valioso y utiliza la inteligencia artificial. También WeLife, Ubits, que es una empresa dedicada a la capacitación en empresas, capacitación empresarial pertinente. Food Genius, esta que es brasilera, pero la tengo acá, es más grande, es muy grande. Nubank, si les van a hacer por allí una pregunta en el formulario, por ahí les adelanto, les soplo y les sale que esta Nubank es una empresa de un colombiano, está en Brasil, ¿no? Se fundó en Brasil y lograron digitalizar completamente la banca. Entonces es una cosa que no es muy compleja, pero sí era una necesidad y logró crecer exponencialmente. Y bueno, para variar, no pude entrar a Colombia porque aquí no tenemos la reglamentación clara. Entonces, Nubank, por eso no la conocemos tanto, pero a nivel mundial es muy conocida. Nubank, N-U, y Bank, de banco en inglés, B-A-N-K. Si le sale en la evaluación, en la pregunta final, es Nubank.
la empresa de un colombiano que se creó en Brasil y que es una empresa con crecimiento exponencial. Entonces, eso es lo que yo quería traerles para hoy. De mi parte, Luciana, he terminado con mi intervención frente a esas oportunidades que tienen ustedes. No lo olviden. Ustedes queremos que sean crecimientos bestias mitológicas, monstruos. Por eso les decía al principio, queremos que se conviertan en unos monstruos como estos monstruos que casi para la mayoría de nuestras empresas o para nosotros hoy sentados acá sería casi imposible pensar que lo estamos, pero tenemos la posibilidad, tenemos que seguirnos preparando y pues nunca es tarde para crear nuestro negocio exponencial, pero tenemos que empezar con nuestro negocio primero lineal, si queremos. Gracias, Luciana. Edwin, pues de verdad muchas gracias por esa invitación. No sé si ya terminamos acá. Alguien por favor me confirma porque no tengo claro. Tenemos preguntas. Ah, ok. Pero bueno, lo que yo sí quería compartirles también adicional pues de todos los temas que estábamos hablando ahorita, de esas limitaciones que a veces nos ponemos es lo siguiente. En el caso, por ejemplo, del proyecto Manzana Azul, que a pesar que venía con estructura, a pesar de que ya había lanzado yo la revista hace 2 años, a pesar de que mi empresa lleva 5 y todo el cuento, y que retomé mi tienda multimarca, que es Alana, cuando yo le dije a Catalina, no siento que esté listo, pero igual hagámosle, es porque a veces uno es el que también se pone ese no está listo, porque uno es muy perfeccionista y le pone muchos adornos a las cosas. Y miren, la experiencia me ha llevado a entender que aunque nosotros tenemos el sueño maravilloso como emprendedores de decir, uy, ya salí súper proyectado, así, las personas más exitosas que nosotros vemos en el mercado, que nosotros vemos que son hoy en día youtubers, influenciadores, pero realmente de peso y de realmente les estoy hablando de personas que vienen con un contenido apropiado de valor, hacerte crecer, a llenarte de energía, de vitamina, de empoderamiento y como que te despierta. Esas personas empezaron hasta a veces con menos cosas que uno, pero fueron disciplinadas, fueron constantes, fueron persistentes. Escuchar esos testimonios, nutrirse de gente que está con buena vibra todo el tiempo es importante. Y cuando llega de pronto a nosotros las personas o esos momentos bajos o esos momentos de gente negativa, uno tiene que hacerle el quite y seguir. Eso quería reflexionarles pues en ese paréntesis porque me parece que era muy importante precisar y yo estoy segura que hoy va a salir más de un emprendedor con ánimos y vitamina y se va a despegar como ese Pegaso. Está muy bien, y es que con esa motivación tuya, de verdad que muchísimas gracias Luciana, muchísimas gracias Edwin, muchísimas gracias Lina, Catalina, Julie, por compartirnos esta experiencia. Tenemos preguntas, entonces les voy a compartir con ustedes la primera. Es qué plataformas o entidades recomiendan para que los nuevos emprendedores den vida a su idea de negocio. Bueno, yo apoyo esa, pero las demás, por favor, me colaboren con las preguntas, no se me hagan. Bueno, realmente en lo que yo he estudiado, en lo que conozco, yo les puedo decir que hay muchas, muchas plataformas en el mercado muy conocidas por todos nosotros y que lo más importante que un emprendedor tiene que hacer es saber a qué nicho de mercado directamente se va a dirigir. Esto quiere decir que según las estructuras de todas esas plataformas que hay, pues si mi empresa es más prestadora de servicios, entonces estas son las más convenientes. Si mi empresa es más de producto, más visual hacia este tipo de mercado, entonces mis plataformas son estas. Muchas veces olvidamos, y eso lo aprendí en una capacitación casualmente en Santander, todo lo que es tema de correo electrónico, como nosotros también estamos haciendo captación de clientes por correo electrónico. Hoy en día hay algo, y que casi siempre, en algún momento se tornaba mi pelea, porque yo decía, ve, las nuevas tecnologías nos han llevado, y tengo el manual, porque tuve la oportunidad de estudiarlo, de vivirlo, y de muy jovencita empezar como recepcionista en una agencia de viajes y de tener que tomar capacitaciones de atención al cliente. Y trabajé en PBX y sé qué es recepcionar al cliente por teléfono. Y es increíble que vía WhatsApp la gente ni siquiera salude, ni siquiera es cordial con su cliente o con las personas en potencia que tiene a su alrededor, familiares, amigos, cualquier persona puede ser cliente. Y muchas veces los dejamos en visto porque lo ignoro, porque estoy ocupado, porque se me olvidó y ni siquiera nos tomamos el tiempo de decir, venga, esta persona me escribió, pronto es algo importante, de pronto me necesita o me va a proponer un negocio. Algunas personas y de la nueva era lo ven diferente. Yo, que no soy tan vieja, pero tampoco soy millennials, pues les puedo decir
decir que por mi formación en esa parte de atención al cliente, sí les digo que esa es una de las fallas, que esa digitalización que hacemos por WhatsApp, por Telegram, es súper importante para que nosotros tengamos una captación de público y de gente y de clientes mucho más amplia. Y esas ventas o lo que represente según lo que ustedes hagan, servicios o producto, que no es lo mismo, y que eso sí tengo que precisar. Quien vende productos de pronto va a tener una salida un poco más fácil y un poco más relajada, porque el producto, según lo que sea, se mueve y es mucho más evolutivo. Pero cuando son servicios, hay que saberlo enfocar, hay que saber decir, bueno, vamos a vender esto, ¿cómo lo voy a proyectar? Y lo que les digo, ¿qué redes sociales exactamente me conviene? Si tengo un canal de YouTube, si lo voy a hacer por correo electrónico, si tengo un Instagram, si tengo un Facebook, si manejo Telegram, bueno, lo que sea que ustedes manejen, ahorita que no se me iluminan las otras, pero sí, lo más importante es que cada una de las plataformas que ustedes usen para su emprendimiento sean óptimas, sean efectivas, les hagan un seguimiento con juicio, no hoy sí, mañana no y pasado mañana quién sabe. No, ese error lo cometí yo, pero pues ese error también estuvo en base a ese proceso de capacitación, ese proceso de formación que yo tenía en parte de coach y de liderazgo, y adicional de eso vino relacionado con todo el proceso de investigación. Entonces, si uno está en investigación y está haciendo un cierto tipo de cosas, no puede estar todo el tiempo en redes sociales. Hay que tener un tiempo para todo, hay que tener una estructura, una planeación, y muchas veces no nos va a funcionar como queremos, no importa, el abecedario tiene de la A a la Z, así que tenemos muchos planes de acción, no se limiten, si no hay plan B, hay plan C, plan D, lo que sea, pero va a salir en el momento que sea el tiempo perfecto para cada uno. No sé si hay algo más. Claro que sí, mira. Yo les quiero recomendar, doctora. Ah, perdón, Edwin, dime. Sí, en Santander, ahí, bueno, ahorita con la virtualidad es una ventaja que tengamos el programa Más y Más Empresas, que hablaba Catalina, que tiene dos partes para las personas, una parte de formación y la otra parte de atención individual. La parte de formación es gratuita y la parte de atención individual pues tiene un muy bajo costo para las personas. O sea, es algo tan sencillo. El año pasado eran 80,000 pesos que con la Universidad de Santo Tomás nosotros operamos ese programa. Y realmente algunos ni les cobraban la participación, sí, bueno, bajo ciertas circunstancias. Así que ese programa para los más jóvenes, está el programa Empréndelo, también de la Cámara de Comercio, totalmente gratuito, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Si ustedes están entre menos de 35, el programa Empréndelo, busquen ahí ustedes programas de apoyo en Cámara de Comercio, cámaradirecta.com, y con cada una de sus universidades. Todas las universidades de acá tienen sus unidades de emprendimiento. Entonces ustedes se pueden acercar a sus unidades de emprendimiento y seguramente pues les vamos a asesorar en sus iniciativas de negocio. Entonces esas son como las rutas de atención que podemos ofrecer. Está muy bien ese apunte de que en verdad todas las universidades que hacemos parte de la red pues tenemos estos centros de emprendimiento, unidades de emprendimiento donde existen profesionales y equipos que pueden ayudar obviamente a los egresados en estas iniciativas. Hay una pregunta que señala lo siguiente: si han intentado, y esto es para Manzana Azul, si han intentado hacer acercamientos a fuentes de financiación como Fondo Emprender. Bueno, realmente iniciamos hasta este año, obviamente sí es importante. Yo que he trabajado con diferentes temas sé que no es a veces tan fácil acceder, pero tampoco es imposible. Hay proyecciones, obviamente, sé que de pronto ellas más hacia la parte individual sí quizá han tenido esa relación, y yo destacaba mucho, y creo que se lo comenté a Edwin, me parece que en Santander hay como un poco más de posibilidades, contrario a lo que pasa acá en el interior del país, en el centro del país, con la parte de emprendimiento, cómo se enganchan los mismos procesos de capacitación en Santander y en otras ciudades de Colombia, bueno, hablando de departamento, en Bucaramanga como ciudad, pero se hace como un engranaje un poco más preciso para que los emprendedores como nosotros pues puedan acceder y puedan decir, mira, hay este espacio, hay esta oportunidad. De pronto acá lo hay, pero no sé qué pasa, porque no fluye tan fácil como quizás sí ocurre en otros departamentos y en otras ciudades de Colombia. Muchísimas gracias, Luciana.
esta pregunta, mira, que de pronto es una de las cosas, ahora que ustedes mencionaban mucho el tema del miedo, ¿no? Que si consideran ustedes una buena opción renunciar al trabajo para emprender, ese es uno de los primeros miedos, ¿no? Renunciar a la fuente de ingresos que uno tiene fija para decir, bueno, a irse a un ambiente de incertidumbre, o es posible iniciar el emprendimiento anexo al trabajo. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, Luciana? Realmente es una pregunta muy difícil. Acá les estoy diciendo que me colaboren, por favor, para que respondan también. Sí, claro, es dificilísimo tomar la decisión, muy complicado, porque tú estás, obviamente, las personas que hemos trabajado en diferentes cosas, pues uno está muy fijo que, ay, mi salario lo recibo quincenal, a veces quincenal, porque cuando pagan puntual, a veces mensual, dependiendo si es contrato, dependiendo cómo se maneje, y decir, voy a tener mis ahorros, o voy a tener este capital que conseguí por un préstamo, o voy a tener este capital por lo que sea que lo tengo ahorrado, y lo voy a invertir, y aparte eso le va a poner mi tiempo, mi dedicación, es frustrante. Yo no les voy a decir mentiras y les voy a decir, ay, no es la maravilla, y van a salir y se van a llenar de plata de la noche a la mañana. Puede que les funcione. Generalmente hay cierto tipo de productos y cierto tipo de emprendimientos que surgen más rápido que otros por innovación, porque son muy dados a la gastronomía, que eso casi siempre es muy funcional y no se puede pues tapar como el sol con un dedo, pero en cuanto ya son otro tipo de productos que no son tan de primera necesidad, sino son un poco más de lujo, hay obviamente que trabajar mucho más, pero si hay algo que uno no se puede quitar cuando ya es emprendedor y mucho más empresario, es dueño de su tiempo realmente, aunque trabaje más. Adicional de eso, aunque uno esté cansado y se levante súper temprano y se acueste súper tarde, uno simplemente cuando cierra los ojos dice, yo estoy haciendo esto y vale la pena y lo estoy haciendo por mí y lo estoy sacando adelante por mí. Colombia pues seguramente va a necesitar muchísimos profesionales en todas las áreas y qué rico va a ser el día que como país logremos evolucionar y logremos mejorar procesos que aún tenemos limitantes, como es el no saber trabajar en equipo. A mí me impacta mucho en algún momento algo que tengo la oportunidad de ver, y es cómo en los países asiáticos ellos trabajan realmente en colectividad, se apoyan de verdad. Yo apoyo a la persona que llega de otro lado foráneo, pero que hace parte del territorio donde yo nací y le doy la mano de verdad. En Colombia no ocurre eso. Y en Colombia ese es uno de los principales limitantes para el emprendimiento. ¿Y por qué mucha gente dice, no, yo tengo mi trabajo fijo, qué me voy a arriesgar yo de loco a eso? Ahora, hay otra cosa que también les puede funcionar, tengan su trabajo fijo y váyanle aplicando a su emprendimiento, vayan forjándolo. Si a nosotros desde pequeñitos nos enseñaran a emprender, mire, Colombia sería potencia. Somos inteligentes, somos súper trabajadores en todas partes del mundo, gente con la que yo he tenido la oportunidad de compartir de muchos diferentes, o sea, diferentes países, siempre nos dicen los colombianos son unos berracos, unos trabajadores, unos fuertes para todo lo que hacen. Y adicional de eso, somos supremamente inteligentes, supremamente capaces, pero ¿qué nos pasa? A veces somos un poquito perezosos y a veces no sabemos, o mejor dicho, a veces no, casi siempre no sabemos trabajar en equipo y en colectividad, no sabemos engranar. Y eso ocurre no solamente en la posición de trabajo, sino también en la posición empresarial. Por eso les decía yo que ojo con quién se van a hacer en alianza. Y en ese orden de ideas, las personas que dicen, no quiero soltar mi trabajo porque aquí tengo algo fijo, así mi jefe me moleste, así me toque super madrugar, así me toque hacer el trabajo del vecino, pues porque no lo quiere hacer y me toca hacerlo a mí. No, hay que tener una responsabilidad primaria con uno y saber hasta dónde yo soporto, hasta dónde mi vida, mi salud lo vale y también hasta dónde yo puedo llegar. Mi sugerencia es que tengan una buena base y que cuando de pronto, si no quieren dar el paso de una y no se quieren aventurar porque les da miedo, tienen muchas responsabilidades o lo que sea, simplemente tengan una base lo suficientemente sólida y cuando ya se sientan que es el momento, aunque casi nunca uno va a sentir que es el momento, den el paso y brinquen, no les dé miedo. Si se cayeron, se paran y se levantan. Si tuvieron un inconveniente, busquen soluciones rápidamente, pero no se estanquen por nada, porque ese es nuestro mayor problema. Nos estancamos porque aún nuestro nivel económico y nuestro nivel, más que todo cultural, social, es muy bajo. Si nosotros logramos romper eso, seguramente vamos a ser
una potencia de país en el tiempo y en el momento necesario, que entendamos por qué somos tan privilegiados en este país. Mira, Luciana, que lo que yo vi con las señoras, están trabajando ustedes fuerte en eso, en tener empoderamiento propio, en confiar en sí mismas, porque todas han relatado esa experiencia en esos términos. Recordamos a quienes nos están siguiendo a través del Facebook que se tiene allí un link donde ustedes pueden resolver las preguntas. Recordemos que esta cátedra es certificada, pero para obtener la certificación debimos estar muy atentos a la charla, a lo que nos han presentado hoy, y responder allí una pregunta. Entonces, por favor, ingresen al link y respondan la pregunta. Edwin y compañeros de Manzana Azul, aquí hay un comentario que nos hace Jara S. Dice: es complejo emprender en Colombia cuando los gobiernos solo apoyan a las grandes empresas y ahogan en impuestos a las medianas. Eso se evidenció en esta crisis y en el decreto que ayer el partido de gobierno hundió. ¿Cómo manejan ustedes ese tema tributario que, de verdad, como dice quien está escribiendo, ahoga a las empresas y a veces no dejan que evolucione? Es una realidad. Yo digo que eso es una realidad. En Colombia, para prestarle plata a un emprendedor nuevo, la tasa es más alta que la de tarjeta de crédito. Es una locura. O sea, sacar plata es más fácil, y eso lo hacen muchos emprendedores, sacarle al gota a gota, que sacar plata del sistema financiero. Los impuestos, bueno, pues realmente los impuestos los agobian a todos, sí. Claramente algunas empresas grandes son favorecidas, pero sí tenemos una desigualdad en ese tema. La noticia, pues no sé qué tan buena o qué tanto cambio, es que estamos generando una nueva ley de emprendimiento en Colombia. Hay un proyecto de ley que ya está en estudio en la Cámara, en el Congreso de la República, para que podamos tener nuevas facilidades a los emprendedores. Yo creo que les iba a dar la charla hoy sobre esa nueva ley, casi que estuve a esto de mostrarles toda la nueva ley, pero no la han reglamentado. Está a punto. Apenas salga, prometo generar espacios de socialización de la nueva ley de emprendimiento. Habla mucho de temas de que va bien, que se viene, que listo, sabemos que hay desigualdad, pero el gobierno les va a dar la oportunidad de participar en las licitaciones. Ojalá, ustedes saben que no se puede dilatar mucho, pero al menos va a quedar en papel, que va a ser más fácil participar en las licitaciones para las empresas pequeñas que estén naciendo. También fomenta mucho el trabajo en red, va a fomentar asociaciones como Manzana Azul, les va a dar la ley o dice que se reglamenten incentivos a las personas que trabajan en colectivos como Manzana Azul, y bueno, básicamente eso son así como a grandes rasgos los cambios, algunos tributarios que pues se reglamentarán, pero pues es un tema delicado, o sea, no, es una realidad, no seríamos ciegos al desconocer que ese comentario es real, y eso lo sabemos todos. Luciana, ¿ibas a adicionar algo sobre el tema? Bueno, realmente, ¿qué les puedo decir yo? Nosotros, cuando uno empieza una empresa, porque imagino que detrás también habrá muchas personas empresarias, pues según lo mismo que uno vaya cotizando, haciendo pues todo este proceso tributario. El proyecto Manzana Azul en este momento pues acaba de empezar. Yo me imagino que ya tendremos que mirar qué tipo de reglamentación nos cubre, cómo vamos a hacer, qué tipo de sondeo nos toca hacer en la parte tributaria, qué nos queda mejor, porque la conformación obviamente de una asociación o de una fundación o de un colectivo son completamente diferentes, tienen unos estatutos muy distintos, hay un registro entre Cámara de Comercio, pues, que hay que hacerlo, que hay que hacer un seguimiento, todo un protocolo, y eso yo creo que la mayoría pues lo conocemos muy bien. Entonces, en esa parte, pues sí, en este momento estamos un poquito crudas, pero seguramente en alguna otra oportunidad más adelante que tengamos de compartir en otro maravilloso evento como este, pues les contaremos qué avance hemos tenido, y pues ya personalmente como empresas, pues sí, ha sido duro lo que decía la compañera que nos escribe, y afortunadamente pasa, y pasa mucho en Colombia porque nosotros tampoco hemos salido a luchar por eso. Pero aclaro, yo no hablo de manifestaciones, ni hablo de ir a romper nada, ni hablo de nada de lo que está pasando. No, todo lo contrario, mucha paz y mucho amor.
Yo hablo es de que nosotros no hemos sentado precedentes reales y no nos hemos parado en la raya a decir, estos son mis derechos y yo puedo ejecutarlos y cómo puedo exigirlos. Entonces muchas veces nos dice el funcionario, que a veces ni siquiera sabe porque lo he visto, no, eso no se puede, no sé qué, y uno se calla porque lo gritó y se queda ahí. Y no somos capaces de investigar y decir, no, espérate, la ley me ampara en esto. No, espérate, este documento está mal, tú no puedes saltarme mis derechos. Y empezar a hacer un proceso también de acercamiento con las entidades y de socializar por qué los empresarios, bueno, en muchas áreas y en muchas cosas Colombia está mal, pero estamos hablando de emprendimiento y de la parte empresarial. ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué no hemos podido trascender de mi pymes, o sea, mi pymes, y ser unas grandes? O sea, ¿por qué? Porque siempre nos tienen que ver chiquititos. Antes de la pandemia, estuve en una capacitación muy, muy linda que hicieron en Bucaramanga, en uno de los hoteles más reconocidos de allá, con un aforo de gente impresionante, y se trataba de eso, la proyección de las MIPYMES y de las pymes, cómo se va a ver en Colombia, por qué es tan importante meterle la ficha ahora, y cómo podían llegar a colapsar en determinado momento. Y viene la pandemia, viene COVID-19, y todo el mundo salió alarmadísimo a decir, venga, no, las MIPYMES son las primeras que eso se va a arrastrar. Y claro, no había un plan de contingencia, nadie estaba preparado, pero a pesar de eso, cuando nosotras nos conformamos, yo les dije, nosotras somos las responsables de saber que nuestra empresa o sale a flote o se hunde. Si nosotros nos vamos a poner en la posición de esto no va a surgir y yo me voy y apago y hago otra cosa, pues no va a salir adelante. No, tenemos que meterle la ficha y mirar cómo lo hacemos. Yo presto servicios y en mi parte fue muy difícil porque la gente ya no quiso contratar. Todo el mundo empezó que yo lo hago, que los like, que lo eso, y nadie entiende pues que todo también es un proceso de formación. Pero yo dije, listo, pues hay planes de acción. No te tiene por qué importar qué piensa la gente. Tú estás trabajando, no estás robando. Y si la gente te va a criticar porque tú volviste a abrir tu tienda, pues nadie conoce tu historia y nadie sabe quién eres, no te tiene que preocupar. Porque mucha gente se limita a decir, ay, me da miedo. Quizá si yo monto una venta de arepas, uy, se van a burlar, qué oso. Mírelo, está vendiendo arepas y mírelo, es ingeniero. No, mire, esa mentalidad yo en algún momento también la pasé y créanme, es mucho más mediocre pensar así. Si Colombia empezara a romper la mediocridad interior, seguramente romperíamos la mediocridad exterior que tenemos como país. La mediocridad que se ve reflejada en la mala forma como nos direccionan y como nos llevan, y que también es parte de nosotros. Creo yo que juntando todo ese tipo de cosas y juntando toda la inteligencia que tenemos por dentro, podemos hacer que muchas cosas fluyan. No se limiten con COVID-19, porque esto no va a parar ahorita, no va a terminar todavía, y muy seguramente ese estancamiento económico que unos han sufrido más que otros, pues va a durar un poco más. Pero las fuerzas, las ganas que tengamos de salir adelante, va a hacer que todo fluya. Bueno, un agradecimiento muy especial desde la Red Tech al ingeniero Edwin, a Luciana, a Lina, a Catalina, a Marleyby. De verdad los felicitamos por el proyecto Manzana Azul. Los que quieran conocerlo, sabemos que a través de las redes ustedes ubican allí Manzana Azul, y ya en Facebook yo ya lo hice y pude explorar un poco la página. Entonces, realmente los felicitamos y les agradecemos mucho por este valioso espacio que nos han dado. Y a todos los miembros de la Red Tech y a todos nuestros egresados, nuestros estudiantes, los que nos han acompañado, mil gracias por creer en la Red Tech, por creer en estas cátedras laborales y por darse la oportunidad de cada día aprender más. Así finalizamos este espacio tan importante de actualización académica. Esperamos que haya sido de su total agrado y los invitamos a que resuelvan las preguntas que tienen en el enlace para que puedan obtener su certificado. Una feliz noche para todos y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ingeniero, muchas gracias. Luciana, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Un gusto conocerte y conocer tu proyecto. Gracias.